Gracia y paz del que era, del que es y del que ha de volver. El texto que inspira la prédica de hoy se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versos 13 al 16. Les invito a ponerse en pie para dar lectura. Dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Oremos. Señor, guía nuestro hablar y nuestro escuchar por la fuerza de tu Santo Espíritu. Amén. Pueden tomar asiento. Una vez más tenemos frente a nosotros el Sermón del Monte. ¡Qué momento! No es simple hablar de él, ni se puede hablar de él a la liviana. Muchos personajes notables de la historia de la Iglesia han dicho que es la esencia de la fe. Cuando oigo esto, yo pienso en lo que habrán sentido los oyentes de Jesús, los que estaban ahí sentados escuchándolos ese día en la predicación del monte original. Pienso cómo habrá repercutido en sus vidas. Y creo que debió haberlo hecho en forma muy intensa, de todas maneras. Tan intensamente que no dejaron de recordar sus enseñanzas y aún más las transmitieron día a día y se siguió germinando en sus vidas. Tanto que este sermón terminó escrito en las páginas del Nuevo Testamento y desde sus páginas no ha dejado de resonar nunca. Ningún día de la historia de la Iglesia ha dejado de resonar el Sermón del Monte. Incluso hoy sigue hablando y nos habla a nosotros. Y en esta ocasión, con un segmento que está inmediatamente después de las famosísimas bienaventuranzas, al principio prácticamente. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver al Padre por medio de ustedes. Que su justicia supere a la de los fariseos y a la de los maestros de la ley, para que vivan en mi reino. Ustedes son sal y luz. Ya lo son, dice Jesús. ¿Y lo eres tú? ¿Eres sal? ¿Eres luz? Solemos esforzarnos en serlo. Que estemos aquí lo acredita en parte. Necesitamos a Dios, queremos estar cerca de Él. Queremos ser como Él quiere que seamos. Pero, ¿cómo llevamos a cabo este esfuerzo?
tratando de ser buenos, minimizando u ocultando nuestros defectos y debilidades que entorpecen mi caminar. ¿Salamos realmente? ¿Por qué nos salamos? Cuenta una antigua leyenda que en una isla remota vivía la diosa de la sal. Era una apasionada del mar, tanto que pasaba horas, días y noches sentada en la playa contemplando su hermosura. Admiraba su grandeza, gozaba de la música de sus olas. Envidiaba de cierto modo a los seres vivos que habitaban en él y que eran felices en él. Al mismo tiempo era consciente de que no podía hacer más que mirar y que por ningún motivo debía adentrarse en sus aguas. Era consciente y era feliz así, mirando, contemplando el mar, hasta que un día un inmenso deseo se apoderó de su corazón y quería más que nunca experimentar en carne propia lo que vivían los seres que habitaban el mar. Quería ser abrazada por sus aguas y cantar a coro junto con el oleaje. No pudo más y decidió entrar al mar. Pero tan pronto como puso un pie en sus aguas, este desapareció, se derritió. Luego el otro pie. Siguió adelante y desaparecieron sus piernas, su tronco, sus brazos. En un momento, cuando solo quedaba su cara, oyó una voz a lo lejos que le decía: «Bella diosa, no sigas, desaparecerás por completo». La diosa siguió avanzando y, aunque poco o nada quedaba de ella, se esforzó para responder: «Seguiré existiendo, mas ya no seré diosa». Y el agua del mar deshizo su cara y desapareció. Hermanos y hermanas, la sal deja de cumplir su función cuando se mezcla o cuando se contamina con otros elementos. Somos sal que no sala cuando nos adentramos en las aguas del yo, del ego, alejándonos de la playa que es Cristo. Cuando nos encerramos en nosotros mismos y en vez de poner tanto nuestros propósitos como nuestros defectos, limitaciones, debilidades en las manos de Dios, nos dejamos dominar por el orgullo y los deseos, viviendo como si fuéramos todopoderosos e infalibles. Dicho de otro modo, cuando prescindimos de Dios y nos tapamos los oídos ante su palabra. Taparse los oídos no necesariamente es no escuchar, sino algo peor: escuchar difusamente, distorsionadamente, creyendo escuchar algo que tal vez no está siendo dicho. En tal estado no somos más que fariseos y maestros de la ley, no somos más que apariencia, hipocresía y falsedad, seres injustos. Sin embargo, la buena noticia del Evangelio es que ser sal y salar no depende de nosotros. Ustedes ya son sal, dice Jesús. Ya son. No somos justos por nuestras buenas acciones, tampoco por su escasez. Salamos. Obramos en justicia porque recibimos la justicia de parte de Dios en Cristo. Y esto es por fe. Esto es la consecuencia de creer. Y las buenas obras que brotan de esta fe no son sino el fruto de la obra de Dios en tu vida, en mi vida,
en nuestras vidas. Salamos solo porque el Espíritu Santo nos utiliza, nos mueve, nos lleva al mundo. Ese fuego que no nos deja, que no nos deja permanecer inquietos, inmóviles, sentados. Salamos porque anunciamos a Cristo, porque anunciamos su salvación, su evangelio, su bondad, que es la única sazón que el ser humano y el mundo necesitan. Cuando somos sal, somos luz para el mundo. Pero nuestra luz no es propia. Nuestra luz es como la luz de la luna. La luna refleja la luz del sol. Cristo es nuestro sol. Por tanto, somos luz para el mundo solo cuando reflejamos la luz de Cristo. Entonces, ¿qué significa para nosotros hoy ser sal y luz? ¿Cómo le damos sabor a nuestro entorno? ¿Cómo lo alumbramos? No es tarea fácil en un mundo donde reina el odio, las divisiones, el egocentrismo, el individualismo, la discriminación arbitraria por no razones. En resumen, en un mundo donde reina el desamor, en un mundo donde reina todo lo que contamina la sal y todo lo que quiere esconder la luz. Entonces, ¿cómo sazonar e iluminar viviendo tal calamidad? Es posible salar y alumbrar. En primer lugar, partiendo por nosotros mismos. Yo debo ser sazonado e iluminado primero. Yo debo nutrir mi fe y mi espíritu con las enseñanzas de las Escrituras, con la oración, congregándome, participando de la mesa del Señor y de la comunión con los hermanos. Porque en todo esto actúa el Espíritu de Dios. En todo esto actúa transformándonos en todos los niveles posibles. Y cuando esto ocurre, soy un hijo de la luz, de la cual brotan los frutos de la luz, bondad, justicia, verdad, en toda su magnitud. En toda su magnitud, que es serlo para los demás y para el mundo. La luz del Hijo y de la Hija de Dios no se puede esconder. No nos podemos esconder. Entonces, demos testimonio. Busquemos los espacios para darlo. Entremos en los cuartos oscuros para iluminar. Los que viven en las tinieblas lo necesitan. Por eso más que nunca que Cristo brille en nosotros y nosotros por Él. En los días actuales muchos vociferan y creen con muchísima razón que el mundo necesita un cambio radical. Necesitamos un cambio radical. Y para eso el Sermón del Monte sigue hablando hoy con la misma fuerza que antaño. No ha dejado de hacerlo por casi 2000 años. Y yo me pregunto y les pregunto, ¿cómo resuena en tu corazón? ¿Ves esa radicalidad, esa confrontación hacia tu vida? Preocúpate si no la ves y procura que estas palabras sean un hallazgo para ti, un antes y un después, y que no deje de resonar en tu corazón y, lo más importante,
que siga germinando vida, fe, obras de bondad, verdad y justicia para ti, para los demás y para el mundo. Pide que sus palabras queden grabadas en lo más profundo de tu corazón para salar y para iluminar todos los escenarios por los que vas. Hermanos y hermanas, que el Señor bendiga en nosotros su palabra. Amén. Señor, te agradecemos por tu palabra y te pedimos que la grabes en nuestros corazones, que no deje de germinar vida para que seamos sal y luz, para saborizar al mundo con tu sabor y alumbrarlo con tu luz. Por Jesucristo nuestro Señor, te lo rogamos. Amén.